La teoría más aceptada actualmente indica que hace unos 15.000 millones de años el universo comenzó su actual expansión. ¿Qué había antes? Esto pertenece al terreno de las hipótesis, o tal vez solo al de las conjeturas. Según el astrofísico soviético Gamov, todo comenzó en un colosal estallido, conocido como la Gran Explosión, o, para decirlo en inglés, el Big Bang. En un principio, la temperatura provocada por esta explosión era elevadísima, con valores que pierden significado para nosotros, números de 32 o 33 cifras. Luego descendió rápidamente, y cuando alcanzó los pocos cientos de millones de grados, se formaron espontáneamente, a partir de la energía, las partículas subatómicas, como los electrones y los protones. Los átomos de hidrógeno, los más simples de la naturaleza, se formaron con temperaturas de millones de grados. Muy poco tiempo después, cuatro de esos átomos se unirían para formar un átomo de helio en un proceso similar al que se lleva a cabo en este momento en el interior de nuestro Sol. El universo así creado, por un 75% de hidrógeno y un 25% de helio, y con una temperatura de unos pocos grados, pareció detenerse en su evolución por millones de años, dando la impresión de que no ocurría nada. Pero algo estaba sucediendo. El gas formado se iba concentrando en diversos puntos, las nubes de hidrógeno se iban haciendo poco a poco más densas. En esta concentración, los átomos se hallaban cada vez más cerca. En su proximidad, las partículas de gas producían choques. Estos choques liberaban energía que desarrollaban calor. Cuando en el interior de la nube la temperatura se elevó lo suficiente, se desencadenó una reacción nuclear semejante a la de una bomba de hidrógeno, y el gas incandescente comenzó a brillar. Había nacido una estrella. En el interior de las estrellas se forman, como producto de las reacciones nucleares, los demás elementos: el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, componentes de la vida; el silicio, que constituye la arena de nuestras playas; o el hierro, que conformó el 80% del núcleo terrestre. Cuando una estrella muere, estos elementos son arrojados violentamente al espacio, formando una supernova, o sea, una gigantesca explosión, donde se libera, en cuestión de días y simultáneamente, la energía de miles de soles, desparramando los átomos pesados por todo el cosmos. Son justamente estos átomos los que darán origen a una nueva nube de gas que, con el paso del tiempo, formará una nueva estrella. Esta estrella muy probablemente tendrá planetas a su alrededor, pues en la nube originaria ya existían todos los elementos necesarios para su formación: silicio y níquel, hierro y oxígeno, uranio y plomo. Cerca de 100 de estos elementos en forma de átomos, o como moléculas compuestas, fueron agregándose partícula a partícula, atraídos por la fuerza de gravedad, hasta constituir una gran masa de miles de kilómetros de diámetro. Como producto de la fuerza ejercida por las capas superiores sobre las inferiores,
Esta gran masa irregular se fundió, dando lugar a lo que, unos 4.000 millones de años más tarde, sería nuestro hogar, la Tierra. Sobre aquel nuevo planeta existía una tenue atmósfera de gas caliente liberado por los materiales fundidos de la superficie y arrojado por los volcanes. Estos gases eran probablemente amoníaco, dióxido de carbono, nitrógeno, metano y vapor de agua. Cuando la temperatura descendió, el vapor de agua pudo condensarse y formar nubes que desencadenaron gigantescas tormentas, las que a su vez llenaron las depresiones del terreno, formando los ríos y los océanos. Pero la atmósfera resultaba aún irrespirable para nosotros. Su composición era, posiblemente, más similar al gas del escape de un camión, hidrocarburos, gases sulfurosos y compuestos nitrogenados, que a la que respiramos actualmente. En esta venenosa atmósfera, los rayos ultravioletas y las descargas eléctricas de las tormentas produjeron reacciones químicas exóticas que dieron como resultado moléculas más y más complejas. La lluvia lavó de la atmósfera estas nuevas sustancias, arrastrándolas al mar. En el mar, las condiciones eran propicias para nuevas reacciones químicas. Como producto de ellas surgieron moléculas de tipo enzimático, o sea, aquellas que, por sus propiedades físico-químicas, pueden utilizar a otra molécula para producir, por ejemplo, una nueva enzima. A este proceso se lo conoce en química con el nombre de autorreplicación y es una propiedad de varios compuestos químicos. Según la teoría del profesor Dawkins, una gran variedad de compuestos autorreplicantes existían en el mar, junto con las moléculas que le servían de materia prima. De todas estas máquinas moleculares autorreplicantes, algunas, por efectos del azar, eran más efectivas en captar materia prima para replicarse. Estas pudieron producir mayor cantidad de copias de sí mismas en detrimento de las otras.